En el Salón Municipal de Concepción se firmó el convenio del Plan de Anticipación. Se trata de una articulación de trabajo en red previo a la instalación de los servicios locales de educación. Son cuatro las comunas que conforman este territorio de anticipación y en la que Hualqui está presente para enfrentar la nueva educación pública en su etapa de implementación. Es así que este convenio llevará a cabo una mejor preparación técnica, organizacional y administrativa. Bueno, lo primero, manifestar de que para nosotros es histórico poder estar integrando este avance, este itinerario, ¿cierto?, la reforma que ha planteado nuestra presidenta Michelle Bachelet. Y la importancia es que nosotros vamos a ir generando las pautas, ¿cierto?, de acuerdo al itinerario que ha planteado el Ministerio y poder ver los pros y los contras que tiene este desarrollo para poder plasmar definitivamente allá al año 2022, ¿cierto?, lo que significa la reforma para nuestro país. El compromiso de los alcaldes de los cuatro territorios, es decir, Chiguayante, Hualqui, Florida y Concepción, de trabajar colaborativamente y en red con sus equipos directivos y profesionales que permitan avanzar en la construcción de un plan de anticipación. La administración local tiene 22 establecimientos a su cargo, lo que desde ahora comenzarán a ser incorporados a este plan, además de los 8 establecimientos particulares subvencionados que existen en el territorio. Lo que nosotros hacemos es verificar de que no se vaya quedando ninguna situación atrás que tenga que ver con el mejor desarrollo de esta reforma y por lo tanto lo que hacemos es trabajar en diferentes comisiones y en conjunto para poder así no dejar ningún tema atrás y poder hacer de esta reforma una gran reforma que dé cuenta de lo que el país hoy día está necesitando y va a necesitar en los próximos años. Garantizar que las acciones de calidad que junto a la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad y el Ministerio de Educación podamos focalizar los mayores esfuerzos para garantizar condiciones de calidad en cada uno de los territorios, en cada uno de los establecimientos educacionales que nos permitan avanzar en los desafíos que hoy día la ciudadanía ha puesto al gobierno del presidente Bachelet y que son avanzar en educación gratuita y de calidad, pero también con equidad e inclusión. Con esta firma se proyecta un cambio profundo en la educación chilena, con el objetivo señalado por el gobierno de tener una educación pública para todos.